Yo creo que es parte de la descomposición que están padeciendo los conservadores y los que dominaban antes. Están muy desesperados y están cometiendo muchos errores en la desesperación. Y hay crisis en los aparatos del antiguo régimen, los aparatos de control y de manipulación. Están en crisis. Entonces se generan informaciones falsas que ya no obedecen a investigaciones de agencias. Por ejemplo, ahí involucran a la DEA. Entonces pueden filtrar información sin que se den a conocer esos informes arriba o a las autoridades superiores. Y luego tienen simpatizantes en los medios. Que hay cierta justificación porque un medio puede tener una fuente. Y esa fuente puede ser la DEA. Todo pues cae por su propio peso. Ahora, hay que ver quién da a conocer la información, quién la retoma. Ya lo del Senado, pues eso tiene que ver con la politiquería. Y digo esto porque está por resolverse lo de la calificación de la gubernatura de Tamaulipas. Hay que apostar a la verdad. La mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. A ver si está. ¡Producción! En aras de la verdad, cabe decir que es un documento apócrifo. ¿Quién se disculpó? Sí. Entonces, por eso es muy buena la sección esta. Porque yo tengo el mejor concepto del doctor Américo Villarreal. Considero una gente recta. Y me dio mucho gusto cuando conocí los resultados, porque Tamaulipas necesita un buen gobierno, una gente honesta. Pero pues son muchos los intereses, ¿no? Y qué bien que se aclara todo esto. Por eso lo mejor es decir la verdad siempre, no mentir, no robar, no traicionar. Vámonos a desayunar.